Hola amigos, hoy es viernes, viernes de Vámonos de Fiesta, son las 5 de la tarde y vamos a empezar nuestro programa. Bienvenidos. Acuérdense visitarnos en el Facebook en Aztele.tv y también en Twitter en Aztele_TV. Por favor visítenos y no se olviden también de visitarnos en Florística MX en Facebook. Hoy tenemos una muy grande invitada, es una gran amiga, ella es arquitecta. La invitamos el día de hoy porque hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Ella es arquitecta paisajista y nos va a hablar también de la cuestión de cómo cuidar un jardín para las personas que rentan estos jardines de los eventos y de cómo emprendió su carrera. Entonces, ella es Lilian Rivera Aubert. Bienvenida, Lilian. Muchísimas gracias, Eli. Gracias por la invitación. No, muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir, Lilian. Cuéntanos, Lilian, ¿cómo empiezas tú tu carrera? Tú empiezas estudiando arquitectura, pero ¿de dónde te nace este amor por las plantas, este amor por el paisajismo? Porque, bueno, es como decoración de exteriores, ¿no? Sí, oficialmente la especialidad en arquitectura de paisaje es el diseño de espacios exteriores. Okay. Eso es decir, un arquitecto, por supuesto, toma temas interiores y exteriores. Sin embargo, y sobre todo también en México, tenemos muchos interioristas, ¿sí? Constructores, ingenieros y demás. Y en otras partes del mundo se ha desarrollado una especialidad que es el desarrollo de espacios exteriores. Estos espacios exteriores incluyen desde áreas comunes, parques, jardines, camellones, que tienen que ver más con áreas verdes, pero también tenemos plazas, tenemos los espacios abiertos entre construcciones, entre edificios, entre conjuntos habitacionales, plazas cívicas, plazas recreativas, áreas de juegos de niños y demás. Entonces, todas las actividades del ser humano que se desarrollan en el exterior ya empieza a ser campo de trabajo de la arquitectura de paisaje. ¿Puede o no manejarse con plantas, con vegetación? Okay. Arquitectura de paisaje, sí. Tenemos jardinería, tenemos muchas otras cosas. Mucho se junta o se identifica con hacer jardinería, pero no necesariamente la arquitectura de paisaje es jardinería. Así es, no necesariamente. Muchas veces se diseñan otro tipo de cosas, ¿no? Exactamente, sí. Sin embargo, pues bueno, yo creo que todos los arquitectos paisajistas nos encanta trabajar con la vegetación, utilizamos la vegetación, es decir, este grupo de seres vivos como elementos arquitectónicos, elementos constructivos, elementos para diseño del espacio, y pues bueno, de ahí empiezan a salir todas las ideas, ¿no? Entonces, pero ¿cómo te nace el amor por esto? O sea, ¿dónde dices, en qué momento de tu vida dices, yo voy a estudiar arquitectura? Arquitectura ya desde secundaria, más o menos, me facilitó lo que era todo el dibujo, el diseño, toda esta parte. Arquitectura de paisaje, después de asistir a unas exposiciones a la Expo Mundial en el 86, creo que fue. Expo Mundial en Vancouver, Canadá. De ahí abre mi panorama y veo lo que es una World Exposition, exactamente. Ajá. Entonces, lo que se hace a nivel mundial. De ahí parte, y luego mi papá es ingeniero agrónomo, y cuando terminé arquitectura me invitó a participar también en su empresa, y estuve mucho en contacto con plantas, flores, cómo es el manejo, cómo es toda esta industria de plantas y flores, los que entonces fueron mis clientes de viveristas y productores de toda esta línea, ahora son mis proveedores, grandes amigos, compañeros, colegas, y pues de ahí nace todo, sí, todo de esto, ahí. ¿Sí? Sí te podría decir también de dónde nace el atractivo por, antes yo no sabía que era arquitectura de paisajes, por este diseño del espacio exterior, es que en México, que tenemos un excelente clima, no utilizamos mucho nuestros espacios exteriores, nos estamos encerrando, estamos teniendo mucha influencia anglosajona, europea, y estadounidense, y no nos estamos permitiendo disfrutar de los espacios abiertos. Tenemos muy buen clima, aunque esté lloviendo y haga frío y de repente nos dé gripa, por ejemplo, tenemos grandes espacios en donde podemos disfrutar de un buen desayuno, una buena comida, en una terraza, en un balcón. Pero todavía existen estas aparte como estilo haciendas, ¿no? Y tienen así un espacio muy muy grande para desayunos, comidas, cenas, ¿no? Y están hermosos.
Ya, eso ya no existe en muchas partes del mundo. Ya no, y nosotros es algo que apenas estamos retomando como mexicanos, y vale la pena resaltarlo, sí. Esta parte de que el peatón realmente se le respete en la vía pública, que tenga preferencia, el que va andando a pie, en bicicleta, los adultos mayores. ¿Ya hay una ley para esto? Sí. Sí, ya, o sea, porque ahora las bicicletas, digo, yo los respeto, los de las bicicletas, ¿ves? Y sí, me gusta, claro, mucho la bicicleta. Pero luego los de las bicicletas avientan la bicicleta al peatón, al coche, y ahí andan y... Bueno, para eso necesitamos estudiar más civismo. ¿Verdad? Sí, sí, porque retomar las clases de civismo. Y luego se enojan. Luego todavía se enojan los ciclistas. Definitivamente, sí. Pero estamos, volviendo al tema del paisaje, estamos retomando esos espacios. Necesitamos esa parte de convivencia. Y esta convivencia eventualmente también nos lleva a una seguridad comunidad, ¿sí? Y eso sí vale la pena resaltarlo. Si es algo, si yo no conozco al de la panadería, al de las tortillas, somos gentes completamente indiferentes unos con otros, propiciamos nosotros mismos la inseguridad. Cuando hacemos comunidad y digo buenos días al de la ferretería, al de la tapalería, al de las tortillas, tal, nos vamos conociendo y nos vamos protegiendo como sociedad. Es más difícil que maleantes entren en esa sociedad, también está comprobado desde el punto de vista social y urbanístico. Ok, una vez que estudias arquitectura, te vas hacia la arquitectura del paisaje. Al paisaje, exactamente, porque vas a esta exposición y te gusta y todo. Uh-huh. ¿Cuál es el siguiente paso? Una vez que terminas tu especialidad, ¿qué es lo que haces? Todavía me tardé uh-huh. en estudiar la especialidad, porque en ese entonces no existía solamente la UNAM con la licenciatura uh-huh. en arquitectura del paisaje, pero no había maestría, no había especialidades, no habían otras cosas a otro nivel. Pasaron muchos años trabajando tal cual yo, experimentando y haciendo lo que consideraba, leyendo libros, viendo cosas que suceden en otros países, y pues eventualmente encuentro la especialidad en arquitectura del paisaje y en la Universidad de La Salle de Cuernavaca. Así le vamos a tocar el botón. No, no te preocupes. Pero En la Universidad La Salle de Cuernavaca, ahí es donde ahí encuentro yo una especialidad en donde no nada más era un curso o un diplomado, sino me dan una cédula profesional con la cual puedo yo presentarme ante cualquier eventualidad, gente que no conozco, gente que se dice paisajista y que no tiene los estudios y demás. Ese día yo tengo una cédula. Es que ahora hay muchos diplomados de paisajismo y no sé qué, y la verdad, y no necesitas hacer nada para ir a tomar este curso, ¿no? Entonces. No. Exactamente. Y está bien, está bien que estén las opciones se abiertas. Fomenta, ¿no? Exactamente. Nos hace falta que mucha gente esté en contacto con los seres vivos, que son las plantas, mm-hmm. que las tengamos más en nuestro hábitat, para poderlas valorar, ¿sí? O sea. Pero, esta especialidad sí me lo... Ayer lanzaba yo en el Facebook esta página nueva de Ramos de Novia de florística, y una de las cosas que puse es, ¿quién quieres que te haga tu ramo de novia? Uh-huh. ¿Un experto o quién quieres que te lo haga? Claro. ¿Lo vas a mandar a hacer un mercado? ¿Lo vas a mandar a hacer al súper? ¿Dónde lo vas a mandar a hacer? Correcto. ¿No? Con un experto, obviamente, uh-huh. porque es un día especial. Entonces, ¿con quién vas a mandar uh-huh. a hacer un proyecto grande, ¿no? Claro. De arquitectura del paisaje. De hecho, estás tocando un punto importante. No necesariamente tienen que ser proyectos grandes. Uh-huh. O sea, yo lo también más pequeño, chicos. Lo más pequeño que he hecho ha sido un metro cuadrado con un jardín japonés, como muy muy temático, muy de detalle. Uh-huh. Lo más grande que he hecho son 500 hectáreas, o sea, para Querétaro. Uh-huh. Entonces, hay toda una gama. Lo importante es tener... ¿En jardín? ¿500 hectáreas en jardín? Fue planeación de áreas verdes. Se pusieron las pautas para que otras personas puedan continuar y desarrollarlo poco a poco. Pues se dieron las pautas para el desarrollo de áreas verdes, de un agroparque. De un agroparque. 500 hectáreas. Ajá. Pero también es para... También es para pequeños espacios. Existen, dentro de la arquitectura de paisaje, existen varias escalas: la habitacional, la urbana y la regional. Entonces, hablas de muchos lenguajes, muchas cosas, desde el contacto directo con el cliente o cosas muy de corredores biológicos y demás, en donde hay una interrelación de diferentes especialidades, otros ingenieros, biólogos, agrónomos, ambientalistas y demás, ¿no? Entonces, es una gama muy, 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 muy grande. Y lo importante es estar en contacto,
en contacto con esas plantas y flores. Y como tú decías, hay gente profesional. Y estamos desarrollando cursos. Sí, el curso de capacitación. Exactamente. Cuéntanos de estos cursos de capacitación que están desarrollando. Hay varias con diferentes personas y demás, igual con florística y con las cosas que estás relacionando en otras áreas. Hay diferentes cursos, tanto para público en general como para profesionales, mucho que en la parte de productores de plantas ornamentales, que ya son profesionales, pero necesitamos que se involucren realmente, que conozcan lo que es el medio de plantas y flores. Estaba viendo uno de tus cursos que también hablan de estas paredes verticales, ¿no? Nuevas de verdes y todo esto también, tus cursos. También, exactamente, también lo tenemos, sin embargo, en los muros y paredes verdes, están muy de moda, pero la gente tiene que saber lo complicado que puede volverse, que no es algo tan económico, que necesita bastante mantenimiento. Platicábamos el otro día que más o menos 1 metro cuadrado de pared verde puede ir en un rango desde 3.500 pesos hasta 8.000 pesos. Y depende realmente de la infraestructura que se va a poner en este muro. Y la accesibilidad, sí. Porque ya para muchos muros que se necesitan andamios, estructuras de acero bastante fuertes, cálculos estructurales, por supuesto. No es nada más cualquier herrero que agarre y se ponga y se monte una herrería muy delgadita por ahorrarse dinero. Sino tienes mucha responsabilidad. Y tienes que aprender qué tipo de planta te vas a poner, porque está en un interior, está en un exterior. Yo lo que he visto últimamente es que de repente se les muere una parte del muro verde. Exacto. Se les muere la parte del muro verde porque no pensaron en qué planta se puede desarrollar bien ahí. Exacto, sobre todo porque copiaron. Cuando tienes un asesor del cual te van los dos, o sea, el cliente y el asesor van de la mano, checando viabilidad, checando presupuesto, checando todo lo que es realmente el objetivo de ese espacio, de ese espacio que va a lucir en el exterior, se ven los pros y los contras, qué tipo de planta más madura, más joven, es obviamente tienes que comprar. Ese es otro tema, amigos, también las plantas maduras y las plantas jóvenes. Pero cuando uno hace un jardín, muchos dicen, no, es que yo quiero ver el jardín ya listo y hay que usar planta madura. Pero ¿qué pasa con las plantas maduras, Lilia? Bueno, son más caras. Unas son más caras, dos, no hay tanta disponibilidad, lo cual les hace un poquito más exclusivas. Sin embargo, aunque el costo es mayor y hay que planearlo con un poquito más de anticipación, garantizan mucho la inversión que se hace. Hacer jardines con planta muy joven, muy barata, tal, es muy probable que se te pueda morir tal vez el 50%, 40% de la vegetación que tienes, porque no está tan bien desarrollada la raíz, no está tan fortalecida. Pero lo que tiene que entender el cliente es que mientras más grande sea la planta, ¿no? O sea, de más años, más valor tiene y más garantías va a tener. ¿Cómo? Más porte, más presencia va. ¿Cómo cuánto tarda una orquídea en florecer? De que se pone así chiquitita, ya ves que ahorita hay como unas, es como, ¿qué es eso? ¿Cómo se llaman? Que los ponen así en unas botellitas con cultivo de tejidos y eso. Bueno, estás hablando tal vez de, no soy experta en orquídeas, hay mucha gente que sí le sabe bien, pero yo le calculo que unos 7, 8, 9 meses, por lo menos, a que ya la tengas madura, floreando, todo eso. Yo creo que por lo menos, y eso es en condiciones ideales, ¿no? De iluminación, ventilación, nutrición. No lo sé. Pero es una planta joven, ¿no? Y esa sería una planta joven. Por eso luego encontramos las orquídeas que baratísimas, ¿no? Y la compramos ya no volvió a florecer, ya se murió, ya ta. Y bien, con todo el tema de orquídeas o de otras plantas, yo invito, con los cursos que demos, con los cursos que estamos dando también nosotros y demás, a gente especializada, los restaurantes, comerciantes y demás, y público en general, que se vaya acercando a gente profesional, ¿sí? Para ir conociendo, porque es desgastante que compren una orquídea.
y lo ponen en una ventana que le da todo el sol y demás, y la orquídea se viene para abajo. ¿Sí? Así es. Entonces, gastaron, no fue una inversión, fue un gasto, y hay que darle un poquito las condiciones climáticas que esa planta requiere. Lo mismo hablo de helechos, las orquídeas, las hortensias, pero también puede ser una azalea y demás, ¿no? Estamos hablando de tipos de suelo, clima, sol, todo esto. Entonces, que la gente vaya conociendo un poquito más. No es tanto que tenga mala mano, es simple y sencillamente que no conoce. No quiero, no quiero ni tocar mi jardín porque tengo mala mano. Tengo mano de, ¿cómo dicen? Mano de muerto, mano de no sé qué. La toco y se muere. No, pues, o sea, no. Bueno, hay algunos casos en donde sí llega a ser eso. Pero en general no, en general la gente que hemos tenido, la que hemos estado instruyendo y demás, se empieza a sensibilizar. Y eso es muy bonito porque ya los ve además como seres vivos, que es lo que son. Es que sí. Eso es lo que son seres vivos, todas las plantitas son seres vivos. Entonces, y el chiste es que bueno, que aprendan a... Plantitas y plantocas. Plantas, plantitas, árboles, nos hace falta muchísima cultura del árbol. Mucha educación, sí, mucha educación acerca de lo verde. Los árboles, sí. Exactamente, sí. Entonces, hay por ahí unos excelentes libros de gente ya mexicana ya. Uh-huh. Muchos científicos mexicanos también están elaborando bibliografía mexicana, de mexicanos para mexicanos, y eso es muy bueno. Antes nada más nos llegaba información en libros y científicas y demás de muchos otros países donde han desarrollado este tipo de investigación, y desde hace varios ya se ha hecho en México. Hoy por hoy ya empieza a salir esa información a la luz, ya hay una red de la dalia, por ejemplo, que es la flor nacional, hay una red de echeverias, hay una red de nochebuenas, ya tenemos variedades nativas que están siendo patentadas, sí. Todavía no salen comercialmente a la luz, digamos, pero ya están en ese proceso, ya no estamos tan lentos y ya dentro de poco tiempo vamos a poder disfrutar de variedades de nochebuenas de sol directo, que son nativas mexicanas, que ya están patentadas por mexicanos. Ya se va a poder hacer. Y eso, pues es bueno, es lindo, es sano para nuestra economía de la industria verde ornamental. Verde ornamental. Uh-huh. Lilian, ¿qué les puedes aconsejar, que es uno de los temas principales del programa, a las personas que tienen estos jardines que rentan para eventos? Ah, muchas cosas. Mucho de lo que sucede es que estos jardines para eventos se basan solamente en pasto, ¿sí? Sí. Sí, y solamente en las orillas ponen vegetación, sí. Sí, y lamentablemente la mayoría de la gente, con todo el respeto, se van nada más con esa finta, ¿no? Ahí está verde, está bonito y ya. Cuando eres paisajista y trabajas el espacio exterior y conoces de plantas y demás, lo que hablábamos hace tiempo, en México se hacen jardines con 5 especies, ¿no? Con el pasto, ficus, arrayán, azalea, y si te va bien, a lo mejor una hortensia o algo así. Sí, o sea, realmente son todos bugambilia, sí, exactamente. Lados. Entonces, estamos haciendo jardines solamente con 5 especies. Hoy por hoy, a estas fechas, en México se producen más de 2,000 especies diferentes de plantas ornamentales. 2,000, de las cuales podemos escoger. Y si a esas 2,000 les agregamos sus variedades, y si a esas variedades les agregamos sus diferentes colores, estamos hablando de un universo de cerca de 7,000-8,000 plantas diferentes que podemos contar hoy en día en el mercado, a nivel nacional. Sí, entonces, ahorita que me lo dices, sí, puedes crear, ¿no? Puedes crear espacios más interesantes, ¿no? Exacto, sí. Más atractivos, interesantes. Dentro bueno, de la azalea, en todos los lugares para eventos, ¿no? Así como... Claro, es una planta bellísima. Sí, es bellísima. Pero también hay otras variedades padres. Exacto, digamos, hoy en la mañana, que ahora sí que paseo con mi perro, que también hacemos los baños caninos. También. Sí. Entonces, muy importante que recojan las cosas de sus perros en la calle. Exactamente. De estos cafés que están en las calles y demás, sacan el café y lo ponen como abono para las plantas. Muy buen abono, de excelente calidad, muy bueno, pero primer tip, hay que revolverlo con el sustrato, con el suelo que se tiene, hay que revolverlo, porque arriba no va a ser gran diferencia. Esa sería una. Uh-huh. Y dos, si tienes azaleas, hortensias, helechos, le va a venir muy bien el café. Pero, por ejemplo, lo que vi hoy en la mañana es que habían una serie de malbones,
¿sí? Malbones, geranios y todos esos, que no les gusta tanto el suelo tan ácido. Entonces estás modificando el tipo de suelo y esa planta, en vez de ponerse mejor, aunque es un excelente fertilizante el café, café. El desperdicio del café, pero no va a estar no el tan... café el que se toma, no, el café que queda, el café que queda, en el filtro, exactamente. Y el filtro no. No, es el café. Eso no, entonces se me estaba poniendo a unos malbones y otras plantas, tal. No va a competir, no le va a ser muy bueno, no malo, pero está modificando la composición de ese suelo, que eventualmente se va a notar en que la planta no va a estar tan bonita como podría estar. Ok, pero uno de los consejos que les das a las personas que tienen los jardines, usar más variedades para hacer espacios más interesantes. Digamos, si tenemos 5 especies, pues bueno, que empiecen a usar 15, ¿sí? Claro. Tenemos cerca de 5,000 colores y variedades de especies diferentes aquí en el país, legalmente hablando. Entonces, es importante, yo creo, recalcarle a las personas que tienen estos jardines que se apoyen con personas expertas claro, en esto, porque a veces compran plantas que son de sombra y el jardín está lleno de sol, ¿no? Y entonces la planta dice, adiós, ¿no? Correcto, sí. Entonces, esa asesoría de qué plantas, para qué lugar y con qué suelo y con qué tierra y con qué, es muy, muy importante, ¿no? Nada más, ay, ¿te gusta? La pongo. Exacto, no. hay que dejarse llevar de la mano. Es muy bonito esta actividad. No tiene que ser algo tan rígido tampoco, permite hacer muchísimas cosas. Pero, por ejemplo, otra de las cosas que recomiendo, por supuesto, es siempre, nosotros trabajamos con proyectos. Sí. Me ha tocado mucha gente que llegan con alguien que se dedica a vender plantas y hacer jardines. Y pues, ¿cuánto me cobra por hacer mi jardín? Sí. Y no hablaron de especies, ni de plantas, no. Ni nada más precio. Como en 15,000 pesos, muy bien. ¿Cuántos metros mide? ¿Cuántos metros cuadrados mide? ¿Y dónde está? Exactamente. Y la clásica pregunta, ¿y dónde está? Para saber cómo de cuánto le va. Exactamente, entonces, como público, como usuario, como consumidor exigente, no se dejen ir por eso, ¿sí? Es mejor trabajarlo con un proyecto, sobre todo eso es un espacio para renta de jardines. Es que nos preocupa, por ejemplo, a las wedding planners, a los floristas, porque de repente llegas al lugar donde va a ser el evento y el pasto todo amarillo, ¿no? Sí, sí, sí. Y no hay ni cómo arreglarlo, ni cómo hacerlo, ni o las plantas todas hechas un desastre, o sea, no les hacen el mantenimiento, ¿no? El mantenimiento adecuado, porque no es solamente, ay, si les hago el mantenimiento, la corto y ya, la puedo. No, lleva un proceso, un mantenimiento lleva un proceso. Exactamente, y depende de la especie, depende de muchas cosas. Entonces, sí trabajar con un proyecto como arquitectos paisajistas, así como analizamos un espacio para una construcción, una habitación, una remodelación, un edificio completo, qué tipo de usuario, cuáles son las actividades, qué edades van a estar en ese espacio, cuánta gente se espera que vaya a estarse utilizando, en qué zona está, qué parte climática, como por dónde sale el sol, las sombras. Cuando tienes estos pastos así, como de campo de golf, ¿no? Tan bonitos, ¿no? En estos lugares donde uno renta. Sí. Y ponen una tarima para que la gente baile. Ajá. Digamos que la tarima la dejan ahí 5 días, ¿no? Exacto. O 8 días. Con 2 días tienes suficiente. Sí, sí. Entonces, y la gente baila encima de la tarima y la verdad. ¿Y qué pasa? Que el pasto se marca. Se marca ahí, quitan la tarima. ¿Qué se puede hacer para que esto no quede marcado? Lo primero sería que los espacios que se rentan sean un poquito más amplios y realmente hagan una conciencia de no meter mucha gente. Ajá. Es decir, bueno, tengo un espacio, no sé, por decirlo, 2,000 metros cuadrados y lo voy a dividir en 2 o en 3 secciones. ¿Sí? Una sección la uso este fin de semana, otra sección la uso el siguiente fin de semana, otra sección. Eso da permiso de que por mucho que se haya desgastado el pasto en la sección 1, en las siguientes 2 semanas pueda estar un poquito mejor y restablecerse y no tenga que sufrir tanto. Otra es hacer un buen proyecto, ¿sí? Y decir, esta parte siempre va a ser donde va a estar la tarima. Y en estas partes siempre va a ser donde van a estar las mesas. Pero es que luego las novias son bien caprichosas. Ajá. Y te dicen y llegan y, no la quiero ahí, la quiero allá. Claro. Y el espacio que tú tenías especial para esto, ya, no, porque la novia lo quiere allá, específicamente. Me ha pasado, ¿sabes? Que, y no, yo no tengo jardín, pero sí las veo y digo, bueno, pero es que el espacio es acá, ¿no? Exacto. Puede deberse a dos cosas.
Por supuesto, un lugar que sea de eventos tiene que estar acostumbrado, y si no, tiene que estar realmente con toda la actividad para poder ser movible, accesible. Sería como también educar al cliente a que esa va a ser el área. No necesariamente, ¿no? Si el diseño está bien realizado, uh-huh, es muy probable que el cliente siempre quiera esa parte, porque es la que siempre va a lucir. ¿Sí? Exacto, ¿dónde vas a poner la mesa de honor? ¿Sí? Es muy bonito para la foto, que están los novios, la mesa de honor aquí, todo muy bonito, pues para la foto está bien. Pero que la novia va a estar viendo cómo pasan los automóviles o algo así, pues no. Sí, entonces la novia, entonces tiene que haber también algo muy agradable, y se tienen que crear espacios en donde va a ir el fotógrafo, y no necesariamente el fotógrafo tiene que estar en estudio, por supuesto unas fotos son en estudio, pero otras dentro del mismo espacio, en donde sea un espacio más romántico, un espacio más light, un espacio padre, más crear los espacios con agua, sí. Exacto, entonces estos lugares, recomiendo, después de un estudio y todo una propuesta de proyecto, que tengan estos pequeños espacios, ¿sí? Para que realmente el espacio tenga esa versatilidad, sea atractivo para los novios, la suegra, por supuesto, que influye mucho en las decisiones, que les guste, que los agrade, que tenga espacios para jóvenes, que tenga espacios para niños, que tenga espacios para adultos mayores. Nos hace falta muchísimo desarrollo de accesibilidad, sillas de ruedas, bastones, todo esto, y no se está dando. Necesitamos realmente hacer algo. Es cierto, más hay eso. Un jardín en Constituyentes, es totalmente cierto. No voy a decir el nombre, pero está en Constituyentes. Uh-huh. Y tú llegas en tu auto, lo estacionas y tienes que bajar como, no sé, como unos 10 escalones. Y los de sillas de ruedas, claro, y los de bastón, ¿cómo lo bajan? El otro día íbamos a desayunar, ¿y qué sucedió? Que vimos una rampa, ¿te acuerdas? Así, claro, que estaba así. Entonces, si uno de silla de ruedas, pues va a salir, pobrecito. Ni siquiera va a poder. Exactamente, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que tener, sí, yo creo, conciencia, porque es por ley, ¿no? Pues tienes que tener la rampa. Y la ponen así, ¿no? Así de, eso es a lo que voy. Una cosa es que uno tenga un negocio y por reglamentación lo ponga. Sí. Y otra cosa, que es lo que la invitación que me haces y demás, es tener gente con visión de negocio. Así es. Sí, necesitamos empresarios, necesitamos negocios, y el que tiene esa visión, por supuesto que piensa en ingresos, en su dinero, sí, pero claro, piensa en el bienestar de su usuario. Claro, hay una parte, claro, social, ¿no? Hay una parte en un negocio en el que tienes que pensar en la sociedad, y en qué estás dando tú también en la y sociedad. Y cómo estás resolviendo esas necesidades de la sociedad. Es, más como paisajista, por supuesto, pero si hablamos de restaurantes, de hoteles, de jardines, sí, de eventos y demás, tienen que pensar en los diferentes usos, diferentes usuarios que van a tener para tener esa parte de accesibilidad. Sí, en esto de los jardines de renta para los eventos, es cierto, luego no se tienen las áreas para los niños. No. Entonces están combinados con la gente grande y se vuelve un desastre, o les ponen estas cosas inflables, ¿no? Y no hay espacio para que estén ahí. O están demasiado aislados también. Entonces los papás, no los dejan tanto tiempo también solos, ¿no? Claro. Y luego viene el niño corriendo desde allá hasta acá sin los zapatos y todo, ¿no? Entonces pensar que hay cierto número de mesas, tal vez un cierto porcentaje, de mesas que van cerca de esta área. Esto nos decía, sí, la Wedding Planner, que vino el programa pasado, Vero Morales, que le enviamos un saludo, que a veces se anecian en el lugar y no caben los invitados. Okay. Entonces tienen también que saber que tienen, si no caben, uh-huh, o reducen su lista, claro, o cambian de lugar. O cambian de lugar, claro. Eso es esencial. Pero fíjense cómo estas personas que rentan los jardines, es bien importante que se asesoren de un experto, porque entonces pueden tener las cosas de los niños en un lugar bueno, el área de fotografía en otro lugar, ¿no? Como tener bien seccionado estos jardines. Muchas veces nos vamos a los jardines porque está re bonito. Me gustó porque está todo verde el pasto, ¿no? Y como dices tú, tiene todo alrededor lleno de azaleas o qué sé yo, y de repente la bugambilia, qué sé yo. Pero si realmente explotáramos este tipo de jardines, podría ser otra historia. De hecho, eso es lo que quisiera yo exaltar en esta entrevista que me haces favor. Exaltar esa parte. Nos estamos conformando como ciudadanos en estas terrazas, con, sí, el pasto y el jardín bonito, y de repente un,
una ave exótica por un lado, un pavo real por acá, cosas así. Sí. Sí, por supuesto, sí, o sea, sí, lo hay, sí, funciona, sí, y está, sí, muy bien, sí, y cobran muy bien. Y todo, sí. Sí, pero por ejemplo hay ciertos lugares en donde hasta además se te antoja estar con tu pareja, con, sí, alguien un poquito más íntimo. Entonces puede haber una mesita con un jardín rodeadito, no tiene que ser algo tan grande. Hay muy buenas propuestas también con iluminación indirecta, sí, para tener en la noche, para tener en el día. Entonces podemos crear muchos espacios, una terracita, un balconcito, ahora que está de moda lo de las azoteas verdes. Realmente creo que es algo muy, 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 muy bueno. Que igual tiene que tener un buen proyecto, tiene que tener un análisis de cargas, un análisis estructural. Oh, sí, sí. Definitivamente. Sí. Entonces, pero tenemos muchos espacios en hoteles, edificios, para congresos y cosas de estas, que podemos realmente sacarle provecho a esos espacios allá arriba que no utilizamos. Y hay adecuaciones, no necesariamente tiene que ser demasiada carga, se pueden hacer muchas adecuaciones. Vamos a un corte, amigos, y vamos a regresar a hablar de este tema muy interesante de las azoteas verdes y de los jardines estos de románticos, para las bocas, ¿ok? Gracias, ahorita nos vemos. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Daiman, la receta del éxito. Daiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Daiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Daiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Regresamos, amigos, estamos platicando, fíjense, de este tema de los jardines, ¿no? Y ahorita surgieron algunos comentarios, y uno de los comentarios que surgió es este, que los que rentan jardines deben de regularizarse, deben de pagar impuestos, porque luego hay partes de que rentan y no pagan impuestos. Y le decía yo a Lilian, vas pasando mil veces por una calle y de repente llegas, ¿no? Y que en el jardín tal, va a ser mi evento, y llegas y dices, que había pasado mil veces aquí enfrente, yo no sabía ni que había un jardín aquí adentro. Exacto. ¿No? Y ya, igualito, como dices tú, verde todo, ¿no? Con sus plantas ahí pegadas a la barda, ¿no? Uh-huh. Y si tú te regularizas, puedes hacer esto que tú dices, porque entonces te puedes anunciar y puedes decir, yo tengo un jardín que rento. Es una cuestión nada más de pagar los impuestos, es parte de la cultura. Exactamente, y todos esos gastos son deducibles. Todos son deducibles, claro, pero muchas veces estamos mal educados y decimos, no, es que las impuestas las utilizan, quién sabe para qué, se los roban, ¿no? Uh-huh. Pero es parte de, ¿no? Sí, de hecho, no sé si lo comentábamos hace tiempo, ¿no? Está habiendo ahorita una gran diferencia entre los que están acostumbrados a pagar impuestos y los que no están acostumbrados a pagar impuestos. La brecha se está abriendo cada vez más. Cada vez más, sí. La parte impositiva va a ser cada vez más dura. Pero ¿no estás de acuerdo que también es la parte medular, ¿no? Es como hacer esto. Los que pagan impuestos y los que no pagan impuestos. Los que no pagan impuestos no van a poder saltar a ser empresarios. Es muy difícil, sí. Siempre se van a quedar aquí.
Sí, no podrán, van a poder crecer. Exacto, podrán hacer mucho dinero. los puestos de los tamales, y tal, bla, lo que van ahí en las camionetitas, que tienen como 1,000 camionetitas, ¿no? Igual no pagan impuestos, quién sabe cómo le van a hacer el gobierno para que paguen impuestos, ¿no? Claro. Y bueno, si es un empresario, es como el Javi Noble, ¿no? Se le ocurrió la idea, ¿no? Sí. Pero la parte esta de renta de jardines, si tú no pagas impuestos, no vas a poder saltar a ser empresario y a tener tu jardín increíble y anunciarte. Ahí viene algo también bien interesante, en donde los proveedores, los viveristas y demás, obviamente hay quien sigue no dando facturas, no dando ningún tipo de servicios o garantías, y hay muchos otros viveristas, productores en toda la República, honestos, responsables, con muy, muy buen control de calidad en la producción de su planta, de sus plantas y sus flores. Sí, entonces que sí dan factura, que sí tienen cuenta bancaria, que sí se les puede uno pagar con transferencia bancaria, que es completamente deducible de impuestos para eventos, para cosas especiales o para habilitaciones de tu negocio y demás. Entonces sí se puede deducir los gastos que se tienen en esta parte. O sea, buscarle, o sea, exhortar al consumidor que no necesariamente se vaya por lo barato, porque lo barato le va a salir muy caro. Así no es. Va a haber calidad, así no va a haber servicio, está propiciando una economía no solidaria. ¿Sí? Entonces, hay muchos productores viveristas y demás en toda la República, en donde sí dan factura, así dan factura, así el público, todo perfecto. Yo ya no voy a ver ese programa de la Eli, porque ella quiere que todo el mundo pague impuestos, ¿no? Pero está no sé, yo llevo pagando impuestos, puta, desde los 18 años, sí, entonces para mí es como pues normal, ¿no? Y hay ciertas cosas que tú puedes deducir, entonces cuando las deduces, pues ya, ¿no? Es un gasto cierto. Exactamente, y quiero tomar también, junto con esta parte de impuestos, que es la responsabilidad de uno como empresario para su negocio, viene también la parte de capacitación. Quisiera retomar esa parte. Es curioso cómo de repente gente del mismo medio, que piensa uno que debería de interesarle estar pues en actualización de todo lo que se maneja en el medio de plantas y flores ornamentales, árboles, pastos y demás, no quieren invertirle a capacitación, a formación, a todo esto, y encontramos mucha gente de otros niveles, desde público en general, ingenieros, arquitectos, administradores, contadores, que sí están con una visión de negocio, que sí desean capacitarse y emprender un negocio, aunque sea desde cero, empezar con la parte de impuestos, con la parte de una buena producción, con la parte de una buena comercialización. La comercialización, ¿cómo se hace? Exactamente, entonces está habiendo ahorita un boom, realmente yo lo podría llamar así, un boom de mucha gente que está interesada en conocer sobre plantas y flores y que se está metiendo a esto, y a lo mejor la parte de los que están en la industria se está como que alentando un poquito. Entonces, pero fíjate que, retomando este tema que dices, ¿no?, la gente que está entrando al mundo, tanto de las flores, tanto de la ornamental, tanto del paisajismo, ok, sí, capacítense y todo, pero también es importante decirles que la industria, ¿no?, y que lo que sostiene mucho al país es la pequeña industria, es la pyme, ¿no? Sí. Entonces es importante que existan. Sí. No nada más los grandes emporios, ¿no? No necesariamente, no necesariamente hay mucho pyme y mi pyme. Sí. Que pues estamos saliendo adelante. Exacto, estamos viendo, como decías tú, nuevas formas, nuevos canales para irnos a vivir debajo de los puentes. ¿No? Porque creo que ya hemos pasado lo que comentábamos otra vez, ya hemos pasado unas etapas bastante duras. Muy duras. La situación económica no ha mejorado mucho, no sé si estamos en tiempos electorales, ya sabe que es lo que vaya a suceder. Pero estamos buscando nuevas estrategias. Acuérdense que el domingo son las votaciones, hay que ir a votar. Exactamente. Vayan a votar. Exactamente. Entonces, estamos buscando estas nuevas estrategias, nuevas formas, alianzas definitivamente con gente que estaba en el medio, como tú llevas toda la vida, como mucha gente que conozco. Pues bueno, unamos esfuerzos, tú para que eres bueno, yo para que eres buena. Claro. Y que nos abramos, ¿sabes? Que nos abramos a todo lo que hay. Porque muchas veces, por ejemplo, ¿sabes qué pasa, por ejemplo, en la cuestión de las flores, no? Yo soy de tal escuela y no te permito que entres a tomar mis cursos porque pues yo soy de tal escuela. Entonces estás cerrando los canales y estás cerrando los caminos. ¿Sabes qué es mejor? Te hago un examen y vemos en qué nivel estás.
Claro, exactamente. Pues así como decirte, bueno, así, entonces tienes que empezar de cero, o empiezas de dos, empiezas de cuatro, claro, empiezas a ver de dónde. Pero yo siempre he pensado, ahora voy a un curso de incubadora, ¿no?, que lo está dando la Canaco, que es un gran curso. Sí. Le enviamos un saludo a nuestro maestro Ricardo. Okay. Y también Ana María, la maestra Rosa Ana, que también nos fue a dar curso ahí. Okay. Y no importa cuánto tiempo tengas de empresario, porque las cosas cambian, claro, van cambiando, 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 cambiando. Entonces, si tú te actualizas, también actualizas tu pensamiento, claro, como empresario, como emprendedor, uh-huh, como persona, y vas avanzando, y la industria va avanzando. Pero si te quedas retrasado en que hazme las cuentas todas en papel, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿para qué hay sistemas? Hay algo ahorita con lo que comentabas, esta escuela, sí, de muchas escuelas que aquí no también permiten, ¿no? De jardinería, no permiten la entrada, ¿no? Exactamente, también se da esos casos. Uh-huh. Sin embargo, creo que tenemos un denominador en común. Estamos copiando muchas cosas de afuera. Que está sí, bien, por la información, ¿no? Pero es la información que llega. Pero, exactamente, uh-huh, nos hace falta desarrollar nuestra propia identidad como mexicanos, sí, como país. El año pasado, creo que fue, o hace dos años casi, que me decías el manejo de la flor de Nochebuena en arreglos florales, ¿sí? Sí, pues exactamente. Un pequeño curso en la Expo de la Nochebuena. Expo Nochebuena, exactamente. ¿Este año también va a haber Expo Nochebuena o no? Están viendo, hay altas posibilidades de que sí. Es que no terminamos con el currículum de Lilian, pero ella ha estado en muchísimas exposiciones, yo me sorprendí, y en la Expo Tal, digo, es muy bueno, porque entonces tú... Te mantiene actualizado. Exacto, te mantiene actualizado, estás viendo tu competencia, estás viendo qué es nuevo, qué no, quién ya se quedó, quién sigue, ¿no? Uh-huh. Está muy interesante eso, pero necesitas tener mucho vida. Yo creo que necesitas estar en el medio. Es que ella trabaja mucho, esa es la verdad. Yo creo que necesitas estar en el medio y tener uh-huh la disposición de abrir la mente y también tener la disposición de estarte actualizando, conocer, uh-huh, hacer alianzas. No todos somos perfectos. Ojalá sabes que haya esta Expo Nochebuena, porque aparte es un producto mexicano, es una flor mexicana, nativa de México. El nombre científico es Euphorbia. Euphorbia. Euphorbia, porque rima. Exactamente. Es el nombre científico. Y el náhuatl, ¿sí?, es Cuetlazóchitl. Ya vale la pena. Sí, ¿no? Ya digo, ya que. Cuetlazóchitl. Ajá, qué difícil. Flor de cuero. Ajá. Pues sí, porque la textura es como de cuero. Exactamente. Pero es muy importante que la gente se entere, ¿sabes?, de este tipo de exposiciones, sí, y todo. Porque, de verdad, es todo esto de las plantas, sin las plantas no tenemos oxígeno. Exactamente. Digo, no sé si se puede por ahí. Sí, va a claro haber una presentación, claro, de un libro, claro, el 18 de junio. El 18 de junio hay una presentación de... De un libro. De especies en signos mexicanos. Sí, lo vi en el internet, de la guía verde. En la guía verde. De la guía verde. Todos los que quieran saber acerca de quiénes son productores, guía verde, ¿verdad? Guía verde. Guía verde, muy importante. Me la debes, Arturo. Ok. Va a haber una presentación. ¿A qué hora es la presentación? Creo que a las 12 del día. En la Festa Cala. Encinos mexicanos. Sí, es un libro, es un libro bellísimo. Uh-huh. Viene en una, bueno, es un libro más grandecito con unas uh-huh imágenes, otro libro de bolsillo, uh-huh, hecho por mexicanos, por especialistas mexicanos, por Carlos Rojas y, claro, y Silvia. ¿Cómo compramos todos? Somos bien uh-huh malinchistas, ¿no? Y el libro de claro fulano de tal que ya salió. Por eso digo, ¿no? Ahorita hay un boom. Habiendo cosas mexicanas que ahorita se pueden hay un consumir. Boom, exactamente. Hay un boom de mucha gente interesada en plantas y flores, porque a ti te toca más la parte de flores, a mí me toca más la parte de plantas. Sí, pero hay un boom de mucha gente que se está interesando en esto. Está generándose información científica que ya está empezando a estar al alcance del público en general. Vale la pena estar en contacto con la gente, con los especialistas, con tu programa, con los de Guía Verde, con nosotros también, con la parte de capacitación. Sí. Realmente unamos esfuerzos, creemos y creamos una nueva ideología de las áreas que queremos para nuestro México, ¿sí? Y México para toda la República. Sí. Estábamos hablando de los techos verdes también. Correcto. Es muy importante que no confundamos el ¿cómo se llaman estos green
roof gardens. Los roof gardens, ¿verdad? Con techos de producción verdes. Son diferentes. Son totalmente distintos, son totalmente distintos. Uh-huh. Y yo veía en el internet, y tenemos otra página de Facebook que se llama Comeflor SADCB, en donde estamos poniendo todas estas tecnologías nuevas que existen. Uh-huh. Y para lo de estos techos también verdes. Claro. Hay dos o hasta tres tipos de este tipo de los techos. Platícanos sí. de esto. Vamos a ponerlo así, sí. ¿De dónde parte también esa idea? Independientemente de la parte ambiental, de beneficio ambiental, uh-huh. es verde. Pongas cualquier cosa verde allá arriba, va a funcionar. Este pasto va a ser un gran consumidor de agua, hortalizas es muy bueno para poder producir alimentos. Hortalizas para producir alimentos y no necesitan gran cosa. No, si quieres irte en algo, cero mantenimiento, hay muchísimas plantas crasuláceas, uh-huh, que hay productores aquí en México muy muy buenos también, que tienen una diversidad de colores, desde los verdes claros, verde limón, verde oscuro, son increíbles, amarillos. A mí me encantan. Exactamente. Hasta entonces, los usamos para los ramos de novia y todo. Exactamente, sí, entonces todo parte de eso, pero hay que considerar algo, todos pagamos predial, ¿sí? Todos, sí. Y tenemos un espacio ahí arriba que no utilizamos, ¿sí? Entonces, bajo ese mismo predial, pues tenemos ahí un espacio 100% soleado, una casa de clase, una habitación, casi habitación de clase media, son 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados ahí que de todas formas estás pagando un predial y no lo estás ocupando. Así es. ¿Sí? Entonces, podemos ocupar esa parte. Lo principal sería que fuera útil, que sí la persona lo pudiera habitar. Este tipo de tecnología de poner las cuestiones verdes en los techos y todo, ¿baja la temperatura de una ciudad? Sí, muchísimo. Eso es bien, bien aumenta importante. La humedad relativa, baja la temperatura. La temperatura. Es un aislante térmico, hay que hacerlo con profesionales, eso sí, definitivamente. Definitivamente, no se les vaya a ocurrir que de repente digan, voy a poner una capa de tierra y el pasto. El pasto. No. El principal problema, yo diría que es una sobrecarga estructural. Un temblorcito, que estamos en una ciudad completamente sísmica, exactamente. Se te cayó la raíz, ¿no? Se te cae el edificio, exactamente, porque sí. Es como tener una alberca ahí arriba. O sea, así de grave puede ser el problema. El siguiente problema a resolver, o situación a resolver, es la humedad, las filtraciones de agua que podamos tener. Entonces sí tenemos que tener un excelente sistema de desalojo de agua de lluvia también. Mira, fíjate que yo creo que también este tipo de tecnología de las azoteas verdes y todo puede ser hasta sacarle un provecho de renta para eventos. También podría ser si aguanta, no el techo. Por eso digo que se tiene que considerar la carga. Ahí es la una, carga. Una, sí. La carga muerta que se tiene y luego la carga viva. La carga muerta es la misma estructura de la azotea. La carga viva, los edificios anteriores estaban con una carga viva de 100 kilos y ahora están de 300, pero de todas maneras, cuando se hacen los nuevos edificios, hay que especificar que sí se quiere utilizar esa parte de azotea, con cuántas personas, con tantas, se calcula, es nada más, son números, cálculos estructurales. ¿Quién calcula? ¿Un ingeniero? Calculista, un calculista. Un calculista. Un ingeniero calculista, arquitecto, ingeniero calculista. Quien da la firma de peritos, su firma de autorización, y esa que se hace responsable de la carga de ese edificio, de la estructura. ¿Sí? Entonces, se ve con ellos y pues puedes poner, digo, lo más pesado que sería un helipuerto, ¿sí? Porque además es un peso de varias toneladas que además tiene un movimiento. Sí. ¿Sí? Entonces, digamos, eso sería de lo más pesado. De ahí para abajo, plantas, gente, esto, no hay problema. ¿Sí? Entonces, pero los edificios donde se ponga esto sí tiene que ser edificios que estén estudiados. Claro, no es nada más así de lo voy a hacer, ¿no? No, nosotros te comentaba, creo que hace tiempo, que sobre todo al principio, ahorita ya no tanto, recibíamos llamadas de gente que vivía en condominios, oiga, les interesa pasto, piedra de río, tierra, se la damos gratis, porque vino Protección Civil y nos pide que quitemos lo que pusimos en nuestra azotea, que pusimos en nuestro jardín. Y pues sí, la gente se fue a Xochimilco o a Viveros de Coyoacán o donde quiera, ¿no? Había un programa, ¿no? Del gobierno del Distrito Federal de algo, de las azoteas verdes. Exactamente, algo. Entonces se fueron, bueno, sí que con la finta de bajar prediales y bajar todo este tipo de cosas. De bajar prediales. Pero llegaron y nada más pusieron tierra, piedra, plantas,
y es un peso impresionante. Y luego todavía dicen, bueno, pues es que no las voy a regar tanto, son plantas más xerófitas, ¿no? Que no requieren tanto riego. Y dices, bueno, ¿y qué vas a hacer de todas maneras en época de lluvias? O sea, ¿cómo vas a hacer que el agua de lluvia que cae a esa azotea se vaya rápidamente hacia los desagües y no se quede almacenada ahí? Es un peso, es tener una alberca, literalmente. Y luego vemos estos edificios, ¿no? Que yo digo, no sé, desconozco si hagan este tipo de estudios y ponen jardineras, ¿no? Ajá. Para poder poner los arbolitos y no sé qué, y tener el roof garden. Pero pues, Los nuevos edificios, los nuevos condominios deben de hacerlo. Creo que de todas formas se basan solamente en lo que marca la norma, que creo que son 700 kilos. Pero por ejemplo, si tú ya tienes este estudio y todo, y si puedes poner algo, ¿lo pones o tienes que avisar a Protección Civil? Cuando la gente que hace el proyecto del edificio ya tiene considerado que la azotea va a tener un uso de este. Pero en edificios viejos. Todo tiene que pasar por reglamentación de obras. De obras. Sí, todo. La delegación, exactamente. Todos son los que te autorizan las ampliaciones. Digamos, o sea, recuerden, amigos, no es nada más tener la idea. Aunque trabajamos con plantas y todo esto, tenemos una responsabilidad civil, una responsabilidad arquitectónica, urbana, y de los habitantes que están en ese mismo edificio. Entonces sí tenemos que tener eso en cuenta, y todo se puede, todo en general, todo se puede. La invitación es que tengamos mejores áreas, ¿no? Sí. Camellones, parques, lo que te decía, lo de los baños caninos también. O sea, existe un cierto orden, sí. Existe toda una reglamentación y demás que se puede implementar y podemos vivir. Es que sí, porque pusieron lo de las bicicletas y no pusieron lo de los perros. No pusieron lo de los baños caninos. Deberían de poner, porque sí, sobre todo los domingos que sale toda esta gente a Reforma y con las bicis y con los perros, ¿no? Falta esa infraestructura. Son unos perros, digo, unos baños caninos. Sí. Ahí luego hacemos otro programa sobre baños caninos, a ver. Vamos a hablar de animales. De animales, ya tengo a alguien que vamos a invitar para hablar de las mascotas y de las tiendas de mascotas y todo esto de las mascotas. También vamos a invitar a Lilian para que venga a hablar de las mascotas. De las mascotas, de los baños y de los baños caninos. Sí, es muy importante, ¿no? Me dicen, ay, bueno, es que el excremento es sirve para abono. No necesariamente el excremento de perro normalmente no. Hay unos manejos que sí se dan y se pueden dar, pero tienen un manejo especial. El excremento de las mascotas, de los perros y gatos, pues es demasiado grasoso, mucho más condensado, tal. Pero tiene su manejo. O sea, hay gente también especializada. Sí, pero si lo tienen en el jardín, levántenlo, ¿no? Sí, claro. No lo dejen ahí porque, ay, lo va a ser orgánico, es como orgánico, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, una de las cosas... Te comentaba que yo me especializo más en jardines habitacionales, residenciales o habitación, o sea, de clase media, eso no hay problema. Y mucho de lo que vimos en todo este desarrollo es que normalmente hay una mascota, hay un perro y hay jardín, y luego se muere el perro y quitan el jardín y terminamos con una terraza, ¿sí? Sí. Entonces existen formas de... El perro va y se duerme, ¿no? En las plantitas, agudos, sí, y luego te dicen, ¿por qué? ¿No? Exactamente. Ya el perro, hasta la foto, ¿no? Hay muchas cosas, de las cosas que nosotros más hemos implementado justamente, es que puede estar el perro, el perro está feliz, le puedes poner el espacio, ¿no? Al perro. Se le crea el espacio. Sí. Se pueden crear espacios increíbles para esto de los eventos, de las fotos, y todo esto en los jardines, de verdad, espacios increíbles que tú ves en Pinterest, y dices, wow, ¿dónde tomaron la foto? A lo mejor es en el mismo jardín donde fue la boda, ¿no? Sí, 2 metros junto y ya. Exactamente, ya. Entonces, ¿por qué no implementarlo en México, no? Se puede, es bastante fácil. La cosa es que la gente se decida, ¿no? Que realmente su espacio que quiera crear, realmente quiera que lo vea un experto. Y te digo, trabajamos con proyecto, tercera dimensión, fotomontajes y demás. Entonces, todo lo que se le invierte a esa etapa, ¿sí? Vale la pena. O sea, esto sí me gustó, esto no me gustó, se cambia, se ve la escala, las proporciones, puedes jugar con iluminación. Todo lo podemos ir hablando, y ahora ya vamos a una nueva forma de trabajar, ¿no? Algo más moderno de trabajar. Sí. Porque exactamente pasa que proyectas y
pues no hay nada, ¿no? Vas como dices tú, al jardinero, a los viveros y preguntas, ¿y esta planta? Y te lo vas imaginando, pero realmente no lo ves, ¿no? De hecho, una de las cosas que que siempre me ha... Así me empezaron criticándome cuando empezaba hace veintitantos años. Y ay, eres paisajista, ¿dónde tienes tu vivero? ¿Sí? Y les decía, es que yo no tengo vivero. Yo respeto mucho a los productores de plantas ornamentales, trabajan 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días del año. Mi respeto, yo no quiero eso. Exacto, yo proyecto. Yo soy, ¿no?, arquitecta, yo hago obra, hago diseño, hago obra. Sí. Me decían, bueno, entonces, ¿de dónde consigues las plantas? Bueno, yo te hago el proyecto, te asesoro, te hago el proyecto, y dependiendo de tus necesidades específicas, buscamos el mejor proveedor de la planta que conviene para tu proyecto. Lilian, ¿dónde te podemos encontrar? Cuéntanos, tu teléfono, tu mail, ¿cómo podemos encontrarte? Email, más fácil, Lilian. Okay, ¿email? Lilian.rivera@paisajeyarquitectura.com. También tenemos nuestra página web, es www.paisajearquitectura.com. Y Facebook, que es lo que está llamando mucho más. De hoy. Exactamente, es Diagonal, Paisaje y Arquit. Así, hasta ahí llegó. Y nos estamos comunicando, vemos ahí, podemos ver lo de los cursos, todo lo que... Lo de los cursos es muy importante. ¿Dónde se dan los cursos? Cuéntanos. Los lunes. Todos los lunes, ¿verdad? Prácticamente, por ahí tenemos, junto con Guía Verde México, un lunes al mes que les reservamos a ellos. Sí. Pero digamos que todos los lunes, en este caso del mes de junio, pero esperamos extenderlos ya a julio, agosto, septiembre, todos los lunes, de las 4 de la tarde a las 7 de la noche, en el Centro de Negocios ECOP. Está en Coahuila 223, esquina Insurgentes. Coahuila 223, tercer piso. Si tú vas, ¿te dan informes de estos cursos o no? No, realmente todo lo manejamos en nuestra página web, en el email o en el Facebook, básicamente. Puede ir cualquier persona, son asesorías de 500 pesos. Cualquier persona que tenga dudas sobre su plantita o sobre un proyecto o algo, nos vemos ahí en ese horario y se van sacando todas las dudas. Hacemos una mesa de trabajo. Ahí lo interesante es que si tú quieres averiguar sobre orquídeas y viene un arquitecto que apenas está iniciándose y quiere saber un poquito más para un proyectito de acá, o hay alguien que desea algo de producción de planta, nos vemos ese lunes a las 4 de la tarde. Si tú llegaste primero, pues nada, trataremos primero tu tema. Es una mesa de trabajo. Es una mesa de trabajo donde todos participamos, todos aprendemos de todo. Y el chiste de esto es que vayamos haciendo alianzas, ¿sí? O sea, muy importante hacer alianzas. Tú te dedicas a diseño floral, tú te dedicas a esto, tú te dedicas a iluminación, tú te dedicas a esto otro. Sí. Perfecto, vayamos creciendo y nos pasamos, intercambiamos tarjetas. Sí, y se da ahí la asesoría. Es otra forma de network, ¿no? Un network muy mexicano. Pero padre, porque no solamente son las ideas, sino hay información, hay capacitación. Exactamente. Que es bien importante. Es muy, muy, muy importante, y sobre todo el diálogo. Yo lo que buscaba implementando esto es acercarnos, conocernos y quitarnos el mito de que un arquitecto paisajista es muy caro. O hacer todo un jardín es muy caro, o diseñar para un centro de eventos y demás es muy caro. No tiene que ser caro. Podemos hacer algo programado, dar apenas unos tips, que la gente empiece a experimentar con su casa, con su evento, con su restaurante y demás, y poco a poco vaya teniendo la confianza para ahora sí, eventualmente, tener también a un profesional que ya vea un tema completamente especializado. Especializado. Pues bueno, amigos, les agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros. Ella es Lilian Rivera Aubert, experta, paisajista, arquitecta, y tiene su negocio que se llama Paisaje y Arquitectura. Búsquenla en Facebook y busquen también a Florística. Les agradecemos muchísimo que nos hayan visto y nos vemos el próximo viernes. Gracias, hasta luego.